Y resulta con que fíjense nada más. ¿Se acuerdan, hermanitas, de aquellos audios que salieron donde doña Silvia Pasquel salía hablando de su hermano Luis Enrique y de Mayela y de todas esas cosas? Bueno, pues resulta que Mayela Laguna, que ahora según es amor y paz, ¿no? Pues anda bien enojada, Filipe, ahora sí. Con justa razón, la verdad. No, pero ya el enojo ya le fue peor. ¿Por qué? Ya, ¿te acuerdas que yo les dije que iba a empezar a soltar sopa? Ajá. Ya empezó a soltar sopa. Pero primero vamos a oír el audio para que vean qué parte de esos audios de Silvia Pasquel le molestaron a Mayela Laguna. A ver. Porque ahora dice, ah, ahí va la mía, van a ver, hijos de la fregada. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo doña Silvia Pasquel, que ya no se acuerda, Pancha. Vamos a ver. Cambiado mucho mi hermano. Mucha gente dice que ha cambiado mucho desde que está con Mayela, la mamá del niño. Que porque ella es muy ambiciosa y que es muy, ya sabes, muy de que ve todo y se le hace dinero en los ojitos. Yo no quiero pensar eso porque Mayela me cae bien. No te voy a decir que es santo de mi devoción, pero me cae bien y me llevo, trato de llevarme bien con todo el mundo porque a mí no me gustan los pleitos y menos en mi familia. Pero sí ha cambiado mucho mi hermano. No me ayudes, compadre. Ahora O le sea voy que, el dinero a los ojitos, dice. pero dice, no es santo de mi devoción, pero no me cae mal. Uy, qué burro. No, si le cayera mal, dice que no le gustan los pleitos, hermanas. Ahora la única pleitera soy yo, fíjate cómo ha cambiado todo. Bueno, entonces acuérdense que ahí, ¿no? Le empecé a echar frijoles. Luego, después de que se supo ya el dictamen del juez o la sentencia del juez, también salió a decir, pues qué bueno que se descubrió la verdad, porque no se vale que se cuelguen de mi familia y de mi hermano y no sé qué tanta cosa, ¿no? Defendiendo al hermano. Eso también lo dijo en una entrevista. Bueno, pues que enloquece Mayela. Entonces está bien enojada. Y entonces lo que me enteré es que hay hermanas. Fíjense. Dice Mayela Laguna, a ver, a ver, a ver, a ver. Bájenle tres rayitas a estas personitas, ¿no? Porque ya no dice los Guzmán, los Pinal, no. Esas personas, esas personas. Bueno, que le bajen tres rayitas. Que porque no tienen calidad moral para estarla criticando, estarla juzgando y estarla señalando. Y dice uno, ¿por qué dirá que no tienen calidad moral, no? Por lo Ajá. que pasó entre Silvia Pasquel y doña Silvia Pinal cuando lo del hombre, será por eso, ¿no? Pues Una inocente, ¿no? No, Philip, no es por eso. entonces, Dice Mayela Laguna que no es posible que la estén criticando y juzgando porque supuestamente, porque ella sigue pensando que el hijo así es de Luis Enrique, el niño, ¿no? Dice que me estén juzgando y criticando porque supuestamente Apolo no es hijo de Luis Enrique. No tiene la calidad moral y menos Silvia Pasquel. ¿Por qué? Porque, ay tú, que dice que hace muchos años, como veintitantos años o treinta y tantos años, Phil, resulta que Stephanie Salas, la hija de la Pasquel, se embaraza. ¿Te acuerdas? Que se sí. embarazó. Y que todos sabemos que Michelle Salas es la hija de Luis Miguel, ¿no? Eso ya es un hecho y ya la aceptó el señor y ahora ya se la vive con él paseando por todos lados. Bueno, pues que resulta que dice Mayela, que entre los secretos que ella tiene y que puede andar contando sin problema, es que resulta que se embaraza Stephanie, sí. Pero que Stephanie, cuando se embarazó, tenía un novio que no era Luis Miguel. Y que era ese novio era amigo de Luis Enrique. Y empezó a andar con Stephanie, ¿no? Yo no sé si Stephanie al mismo tiempo andaba con Luis Miguel, o no sé, o anduvo antes, no sé cómo estuvo la cosa. Pero el caso es de que ella andaba con este muchacho, amigo de Luis Enrique. Se embaraza. Y entonces,
pues que agarra tú, Philip, y que le dice al novio, al muchacho, oye, pues estamos embarazados, mi amor. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Wow! ¡Bravo, bravo! ¡Uy, yupi! ¿No? Los dos felices. Y ya, y que el muchacho estaba encantado con la noticia y todo, y que iba a ser papá, y que iban a casarse, y que iban así, asado. Yo no sé qué fue lo que pasó, o cómo se dio cuenta Stephanie, que el niño o la niña no era de este muchacho, era de Luis Miguel. Y entonces, pues ya termina diciéndole al muchacho, ay, ¿qué crees? Pues no, no era tu hijo. Y entonces el muchacho se enfurece. Mira, la diferencia de cuando te emociona ser papá, el muchacho se enfurece, se enoja muy feo, manda a todo el mundo a volar. Va y le reclama al amigo, a Luis Enrique, Philip. Va y le reclama y le dice, mira lo que me hicieron y mira que me dijeron que esto y yo de tarugo y yo de esto y yo, como otro, tú, Philip. Y que entonces Luis Enrique, ay, va y le reclama a Stephanie y a la Pasquel y a todo mundo y tan por tu culpa y ahora mi amigo y ya está salir de pleito con mi amigo y todo por esas babosadas y cómo hicieron esto y cómo. Y que la Pasquel hasta le dijo a Luis Enrique, ay, no, Luis Enrique, no te, no, es que Estefanita no sabía qué hacer, no sabía qué decir, no sabía nada, no sabía, pero ya sabemos, pues, ¿cómo? Que eso fue lo que pasó, Phil. Entonces, por eso dice Mayela, a ver, ¿ahora de qué se vienen a espantar? De que según yo los engañé, ¿no? Pues esta historia se está repitiendo entonces, porque esta historia hace muchos años en la misma familia. Uy, mi George. No, y así como eso, ¿te imaginas cuántas cosas se deberán saber ahí? Pues muchísimas. Vete a saber. Yo me acuerdo que hace muchos años algo así había oído, pero no sabía bien la historia. Pero algo así había oído. Pero vete a saber tú, Philip. Pues anda bien enojada la Mayela. Y que no la hagan hablar, hermanitas. Porque hay más. Ay, seguramente. Aún hay más, diría. No, pero aparte, digo, la verdad es que está dejando pasar una oportunidad muy buena, Mayela, porque ya, si dice ella que no está negociando ninguna serie ni nada, oye, pues debería de hacerlo. Sí, está negociando. Fíjate. Yo te dije. Ahí está. Pues ya que la vez que le habla es otro rollo. Pues entonces ya debería de cerrarlo, mi George, porque esa historia sí va a estar buena, esa. Porque las que hacen ellos mismos, pues ya sabemos pues cómo son. Todo rosa, todo bonito, todo padre. Pero cuando viene de afuera, ahí sí creo que vaya. Pero es que es lo mismo. Cuando las cosas le pasan a otros, se espantan. Cuando son tuyas, que todo mundo se calle. Ay, pues sí. Qué listos somos, ¿verdad? Oigan, que por cierto, siguiendo con la familia Guzmán, pues no que nos encontramos en el hospital a don Enrique Guzmán. Pero, ¿qué crees? Que no iba él a, o no fue la consulta. Ah, entonces. A la que llevó a consulta fue a su señora esposa. Ah, quién sabe qué tendrá la señora, pero sí salió del hospital, va a estar como bastante delicadita, que esperemos que pronto esté bien. Porque hasta la tenían que ayudar a subir a la camioneta y así, mira, vamos a ir viendo el video para que veamos. Mira, ahí está la camioneta y ahí está. Ah. Enrique Guzmán con la... Sí, con, sí, sí. Con... Bueno, él está ahí en el teléfono, ¿no? Y los demás le están ayudando a la señora para subirla a la camioneta. No, sacando dinero. ¿Y así? Ah, sí, está sacando dinero. Bueno, y ahí, pero el muchacho la está ayudando a la señora y todo. Oye, porque sí, iba saliendo del hospital. No sabemos qué es lo que le haya pasado. Ya ves que el señor ya no quiere hablar con nadie, no quiere decir... Pero pues esperemos que la señora pronto ya esté como nueva y esté todo perfecto en ella. Porque te digo que en una ocasión yo me la encontré ahí, a don Enrique, iba saliendo del consultorio del doctor Turati. Ah. Yo me imagino que una revisión normal, supongo yo, y tampoco le pregunté al doctor, ¿no? ¿Pero iba solo o qué?
No, no iba con su esposa, pero la señora súper elegante, mi George, muy, muy, muy elegante, alta, delgadita, y pues no, ella caminaba muy bien. Y mira, pues ya ves que ella viene de familias muy people's nice. Sí, no, y se nota, se nota. Y y ahorita que la veo. Pero así yo no la había visto, que no, la ni yo. Tengan que ayudar a subir y así. No. ¿Quién sabe? No sé si le hicieron algún tratamiento. O no sé, ahí estaba también la hija de Enrique Guzmán y la señora, no sé, o no sé qué le haya pasado, sinceramente no lo sabemos, pero esperemos que esté bien la señora, que siempre ha sido muy discreta, ¿eh? Ella sí. No se mete ni nada, ella no es figura pública y pues se porta sí, como sí. Tal.